que me responsabilizaré siempre de lo que yo haga. En este caso, si Izquierda Unida, en colaboración con el Partido Socialista, en coalición, aprobaron la privatización, muy mal. Yo no voy a tener problema de reconocer que haya gente de mi grupo o otras personas en otros pueblos, como el Muñoz no lo reconoció porque no es verdad, pero en otros hacen cosas malas. O sea, me parece muy mal. Estoy en contra de todas las privatizaciones y continuaré estando en contra por las mismas razones que he dicho. Y en cualquier caso considero que la responsabilidad de Izquierda Unida en todas las privatizaciones que tú has dicho posiblemente sea un 10%. Pero no más. No más. De cualquier manera me voy a informar bien de todas las legislaturas en las que he estado Izquierda Unida qué cosas se han privatizado. Y ya te digo de entrada que estoy en contra. Lo podéis, como podéis comprobar, pero de alguna manera sería simplemente el acceso a ese programa informativo que tienen para agilizarlo, porque además estáis pagándolo todo, es que es un contrasentido. Y eso lo habéis hecho en otras ocasiones, no es un contrato, pero viene al caso, y es cuando dijiste esto de las, que dijiste en algún cartillo de las empresas famosas. Dijisteis, hay una empresa que nos ha ocupado todas, si no lo recuerdo mal, y nos hace el precio más caro. Al final lo que sois esclavos de esas empresas. No podéis jugar con dos para ver cuál es la cosa más precio. Yo lo que os estoy diciendo es que aparte, el plan de ajuste, por ejemplo, que estamos presentando hoy, no es solamente recortar las partidas, es también pensar. Es pensar en todo y intentar ajustar todos los cómo se gestiona el ayuntamiento. Y desde luego quería retirar esto y intentar dar más juego a las empresas. Vale, muchas gracias. Vale, únicamente respecto a uno de los contratos que se han nombrado, el tema de los de colegios, a mí me gustaría que antes de cuestionar la contratación o la finalidad de algunos contratos, me gustaría que hablara con los beneficiarios directos de la medida que toma el ayuntamiento. Me gustaría que hablara, en este momento hay dos colegios públicos que se están limpiando a través de una empresa. Y hay un colegio público que se está limpiando con personal municipal. Me gustaría que hablara con los tres colegios y que pregunten opiniones. Además, todos en años anteriores han trabajado, eran limpiados con personal municipal. Me gustaría que hablara con los colegios y pregunten si han notado un cambio. Que hagan una valoración de los colegios que están del servicio que está prestando la empresa y del servicio que está prestando el ayuntamiento en el colegio que está limpiando el ayuntamiento. Me gustaría que lo hicieran y a lo mejor de esa forma entenderían el por qué se toman determinadas medidas. Aquí los contratos no son solo por cuestiones económicas. Aquí estamos hablando de algo muy importante, la prestación de servicio y de una queja histórica en los colegios que era la limpieza. Y hay, afortunadamente, en los colegios el tema está mucho más suavizado de lo que estaba. Algo similar me gustaría decir, y eso me comprometo, porque es una cosa que he pensado muchas veces, pero nunca la he hecho. Voy a traer aquí al pleno para que lo vean todos, voy a traer el número de empresas constructoras, el número no, voy a traer las empresas constructoras con las que ha trabajado el Ayuntamiento de Chester, gobernado por el PP, desde el año 2007. Y voy a traer el número y el nombre de las empresas constructoras con las que trabajó la última coalición de PSOE Izquierda Unida. Porque me acaban de decir que hagamos una publicidad porque hay que se concentran mucho las empresas que se llevan los trabajos. Es algo que lo he pensado y lo voy a hacer. Voy a traer el nombre y el número de diferentes empresas constructoras del municipio con las que ha trabajado esta corporación y voy a traer el nombre y el número de empresas con las que trabajó el equipo de gobierno anterior. Porque no hay colores, no hay colores. Y respecto al teatro, me gustaría aclarar un poco la idea. El ayuntamiento tiene alquilado el teatro a la sociedad propietaria. No tiene su arrendado el teatro a ninguna empresa. El ayuntamiento tiene alquilado el teatro. El teatro no tiene equipamiento de iluminación, de sonido.
sonido, mesa de sonido, toda, no tiene el que realmente se necesita para la calidad de las actuaciones que se realizan allí. Y ahí es donde hay otra empresa que presta ese servicio en el teatro. O sea, el teatro no alquila y luego subalquila. El ayuntamiento no alquila y luego subalquila. El ayuntamiento alquila la instalación y, por otro lado, alquila el equipamiento técnico. ¿Por qué ni el teatro ni el ayuntamiento lo tienen? Respecto a lo que se ha cuestionado, porque no se ha dicho, se contrató a una ingeniería que solicitó una subvención al Ministerio de Cultura. El resultado de esta contratación fue que el Ayuntamiento de Cheste obtuvo una subvención de 361.000 euros. El coste de esto creo que rondó entre los 7 y los 8.000 euros. Pregúntale a los trabajadores del Ayuntamiento de Cheste, pregúntale a las personas que se dedican a la gestión de subvenciones, pregúntale si cree que esta gestión ha sido eficiente, pregúntale si creen que ellos podrían haber conseguido este resultado. Por favor, háganlo. Háganlo antes de cuestionar las cosas que se cuestionan en este punto. Y el tema de jardinería, lo hemos dicho varias veces, el tema de jardinería, además que, como ha dicho el concejal, se privatizó la legislatura 2003-2007, los contratos que ahora han visto, precisamente lo que reflejan es que finalizamos la relación laboral con la empresa de fuera de Cheste, que ellos cuando lo privatizaron, contrataron a una empresa de fuera de Cheste, rescindimos la relación laboral con esa empresa y nosotros estamos contratando a las empresas del municipio. Con lo cual, todos los contratos que hay en la relación, todos los contratos siguen lo que marca la ley. En función del importe que tiene el contrato, en función del número de años de obligación, existen unos criterios, negociados en publicidad, negociados con publicidad, concurso, y hay que publicarlos en diferentes sitios o en ninguno, según lo que marca la ley. Aquí no nos hemos soltado la ley, y eso quería dejar muy claro. Así que el punto de la pregunta era el estado de la pregunta. Punto número 7, asuntos de alcaldía, no hay ninguno. Yo quería plantear una moción de urgencia, que se votase la urgencia de una moción que presenta en su día contra la supresión del servicio de ambulancia de soporte vital básico de Unión. ¿Votamos primero la urgencia? ¿Votos a favor? Es muy urgente, es muy urgente. Pues la urgencia es que como esté ocupada la de Chiva y tengamos una urgencia, palma la persona. Esa es la urgencia. La vida de nuestros ciudadanos corre serio peligro. La sanidad es un derecho de toda la ciudadanía
Ante esta situación proponemos al Ayuntamiento de Ceste, 1. El señor alcalde, en nombre de todo el consistorio, exija al director general de asistencia sanitaria y al consejero de sanidad que se restituya inmediatamente el servicio de ambulancia 24 horas en el pueblo de Buñol, tal y como estaba funcionando. 2. Que se eleve la misma queja y solicitud al presidente de la Generalitat, señor Fabra, y al síndic de Greuges. 3. Que se haga un estudio de necesidades en colaboración con los centros de salud para determinar si hay más necesidades de ambulancias y si es así, que se cubra. Dar traslado de esta solicitud a los grupos políticos de las Cortes Valencianas. Bueno, el Grupo Socialista también presentó una moción sobre los urgentes de urgencia y transporte sanitario el día 13 de marzo, que tampoco ha pasado por el orden del día, pero por no hacer más largo el pleno, no lo voy a leer, nos adherimos a la que ha leído la compañera de Izquierda Unida. Y nada más. Vale, ¿cómo controlar? Nada, hemos leído la moción, ahí creo. Y algún error pequeño, pero estamos completamente de acuerdo que el Grupo Popular pues, se va a adherir a la moción y se exigirá desde el Ayuntamiento y desde el alcalde. Se exigirá ante la Generalitat y ante la Consellería que se lleve la misma queja y que se haga estudio de las necesidades y la colaboración con los centros de salud para determinar si hay más necesidades de ambulancias y si es así que lo ocurre. Vale, una cosa, la moción pone el 1 de marzo de los expertos porque no se ha decidido eliminar el servicio. Sí que es cierto, era 24 horas, lo han quitado y lo han dejado en 12. Es cierto 100%. Pero han eliminado el servicio de 24 horas. Se ha eliminado el servicio de 24 horas. Dejándolo en 12. Pues añade, dejándolo solo en 12 horas. Y otra uno de 24. Que se llamaba Siete, ¿vale? Pero han suspendido de 24 horas. ¿Lo que yo dejándolo en 12. De 8 de la tarde a 8 de la mañana tenemos una ambulancia. Un poquito.
se sume a este barco. Yo quería recordar antes de hacer tres preguntas, que en el pleno ordinario del 30 de mayo de 2014, hace como un año, tuvisteis que haber preguntado a la Junta de Sanidad cómo quedaba el servicio de ambulancias ante los costes que estaba habiendo en sanidad en general y el servicio de ambulancias en que la Junta de Sanidad existía en la comarca. En aquel momento la respuesta fue que pues, no había cambios, que todo sigue igual y que aquí no te habían preocupado absolutamente nada. Bueno, más o menos que nos llamaron alarmistas en ese momento. En aquel momento, antes de traer a los plenos, sí, pues ahora vamos a decirlo más rápido. Sería positivo, ¿vale? Pero más o menos, también preocupante y mentiroso sobre el cubano, alarmistas también. En aquel momento, antes de traer a los plenos, porque aunque parezca lo contrario, no es así, nos informamos, estuvimos hablando con los profesionales del centro de salud, médicos, que eso iba a ser así. Esto que estoy diciendo hace como un año. Y lo extraño y lo incomprensible es que los ciudadanos, los grupos de la oposición, se hubieran enterado de que algo se estaba poniendo en sanidad, no precisamente para mejorar, que el equipo de gobierno la respuesta fue que no se había podido nada. Entonces, en aquel mismo pleno, con el que paraba, nosotros decimos, como consistorio, en participar en cualquier presión que, junto con los ciudadanos, pudiéramos presionar todos juntos porque a la vista está que todos estamos de acuerdo en que eso no puede ser así. Y suponemos que en este año, que no nos hayáis comunicado nada, no estamos aquí a un cargo importante de la Junta de Manise, usted, bueno, ahora en este momento no, pero desde hace un año atrás, desde 2011, que era el vicepresidente del área de sanidad. Del Consejo de Salud. Pues sería bastante bueno que se volviera a retomar el asunto. A mí,
reflexión de que el tema de relacionarnos así en un vis-a-vis, o de relacionarse ustedes en un vis-a-vis con la ciudadanía, no les va nada bien. No sé, parece que hay temor en que la gente participe, otro sí, da horrores que la gente esté en los consejos, que esté en participaciones ciudadanas, pues no pasa nada. Si es que aquí estamos de paso, de paso mañana nos vamos a casa y damos los mejores seguramente, porque si no, no pasa nada. Es que ahí ya, me da igual. Yo en estos momentos, al principio cuando estoy aquí, atendía a muchísima gente que venía a hablarme del programa de sanidad, cosa que ahora me viene muy poca. Pero yo las atiendo que estuviera en el ayuntamiento y lo atiendo personalmente. Y lo que es competencia del ayuntamiento, se resuelve. A mí sí que me gustaría recordar un poco en materia de sanidad, recuerdo que hemos tenido no existía rehabilitación en el centro de salud. Entonces, cuando entramos al ayuntamiento, mucha gente se acercó al ayuntamiento para solicitar que por mediación del ayuntamiento se abriera un centro de rehabilitación en el centro de salud de Chester, puesto que dependíamos de Chiva. Teníamos los de Chester, teníamos que ir a Chiva a rehabilitación. Y yo personalmente usé un familiar mío, usó ese servicio y tuve que estar durante una buena temporada llevando a Chiva a realizar el servicio de rehabilitación. Como bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello y se inauguró en el centro de salud de Chester un centro de rehabilitación que está funcionando a la perfección. Incluso había gente ahora a Chester de otros municipios. La gente de Tuís, por ejemplo, me dicen que prefiere venir a Chester que ir a Chiva al centro de rehabilitación. Recuerdo también respecto de la materia sanitaria, recuerdo que había problemas con un pediatra que también, pues muchos madres de niños recién nacidos, pequeños, se pusieron en contacto con el ayuntamiento y al final bueno, pues se pudo solucionar el tema y vino otro pediatra a trabajar aquí en el ayuntamiento. También quería, mucha gente quería que hubiese pediatra por la tarde, porque trabajaban por la mañana, no podían llevar a sus niños y creo que a través de un sistema coordinado como de dieta se pudo poner el servicio de pediatría por la tarde. Ahora, bueno, Chester siempre ha tenido, la ambulancia que ha prestado servicio a Chester siempre ha sido la que está en Chiva 24 horas y la ambulancia sigue estando en Chiva 24 horas, es cierto, como si hubiera un recorte de la que prestaba servicio muy pronto por la noche y como ya he dicho, o sea, intentaremos que seguiremos insistiendo para que se vuelva a tomar el servicio. Un segundo, no sé tu nombre, pero ahora cuando termine los concejales. Soy David, me hago. Vaya. Ahora cuando termine los concejales, hablas tú, ¿vale? Te voy a contestar a ti y a esta señorita. Vale, vale. Yo, muy rápido, va a ser un ruego para una aclaración sobre el tema de la revisión catastral, que muchas veces las cosas se sueltan y ahí se quedan. Sí que es cierto que se hizo una revisión catastral voluntaria en 2005. Lo que no se cuenta es que las revisiones catastrales son obligatorias para 10 años. Si no recordamos mal, el año pasado se obligó a todos los municipios que no la habían realizado de forma legal en un plazo de 10 años o en voluntaria, porque el ayuntamiento no había tenido a hacerlo. Tampoco vamos a contar que los pisos en 2011, cuando se obligó a 2005, había una diferencia, ya que en 2011 valían muchísimo más los pisos que en 2005. ¿Qué pasa? Que la gente que habían obligado a centralizar, por favor, a realizar esa revisión, les ha supuesto un incremento de hasta más o menos un 10% en algunos municipios un poco más, en algunos municipios un poco menos, cosa que en Chester no ocurrió. Sí que es cierto que sobre todos los años un porcentaje directamente en todos los municipios. Si se solicitó en 2005 era porque casas antiguas, y eso podéis corroborar, antiguas de 200 metros pagaban más que pisos de 90 metros de nueva. Las casas antiguas de 200 metros pagaban menos que pisos de nueva construcción de 90 metros, lo cual puede resultar muy injusto a ojos de algunas personas por lo que se ha dicho. Totalmente. De todas maneras, el juego es que si somos tan buenos, si son tan buenos negociando con el catastro,
la ambulancia ya lo negociamos, que tenemos un puño en la mesa, si hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Si sea tan bueno negociando. Muchas gracias. A mí me gusta que utilice, me gusta que utilice ese argumento de que las casas en la calle Chula pagaban menos que un piso en el Partido Nacional del Pueblo. Pero resulta que en calle Chiva hay una y pisos de muchos. Así que con ese argumento han fastidiado al 80% de los estados. A los de la calle Chiva se pagan los puntos, pero los de los pisos también. Los de los pisos pagan el más que pagaban en aquel momento. Y eso no lo digo yo, eso es algo evidente. Y que todo el mundo lo ha tenido. Cada 10 años el catastro dice que hay que hacer revisión de las revisiones catastrales, pero por ejemplo el Ayuntamiento de Valencia desde el año 95 no ha hecho ninguna revisión, el Ayuntamiento de Chiva tampoco había hecho, con lo cual si aquí se hizo una revisión no fue por los 10 años, fue porque el Ayuntamiento de Chiva lo solicitó y tengo la carta en mi despacho, la tengo la carta por la que el Ayuntamiento solicitó la revisión catastral. Es cierto que a raíz de la crisis, una de las medidas del Gobierno Central fue a todos aquellos ayuntamientos que llevaban mucho tiempo sin revisar los valores catastrales aplicarles una revisión de oficio. Es cierto, pero eso se hizo en el 2011. Y no es cierto que los pisos en el 2011 valieran más. Lo cierto es que, precisamente a partir de este año, y fruto de lo pesados que hemos sido en el catastro, se van a aplicar los coeficientes reductores de los valores catastrales a los municipios que aprobaron la revisión catastral en los años 2005, 2006 y 2007. Y, en función del año en que aprobaste la revisión catastral, se te va a aplicar este coeficiente reductor en el ejercicio 2014. Se aplica justamente en esos años, fueron los peores años del boom inmobiliario, los años que los pisos más dinero valían y los años en los que las revisiones catastrales que se hicieron dieron valores más altos de los amores de los pisos en los que se hicieron. Y tengo que decir que aquí en la provincia de Valencia, con la comunidad valenciana, no fueron muchos los que se hicieron durante esos años. Precisamente hubieron alcaldes mal vistos que supieron de lo que podía pasar y o se dejaron aconsejar y no tomaron la decisión que se tomó en Chiva. Sí, pues un segundo. Hemos dicho que se hizo una revisión voluntaria. Si nos estuviéramos hablando muchas veces, lo diríamos. Hemos dicho que el Partido Socialista, continuamente con la Izquierda Unida, realizó una revisión voluntaria en ese momento. Y que los pisos en 2011 estaban más caros que en 2005, no me lo invento yo. Cuando se ha hecho de oficio la revisión, por ejemplo, por poner, ya que nos gusta mencionar también otros ayuntamientos, pongamos el caso del Ayuntamiento de Sagunto, gobernado por el Partido Popular. Como se han tenido que hacer de oficio, porque estaban obligados, van a tener que pagar un 74% más de IBI en 10 años por no haber realizado una revisión catastral en ese momento. Hay inmuebles que más que duplicaron el valor catastral que tenían asignado. Eso quiero que sepan todo el mundo. Yo más de No sé si van a ir más. Luego, sobre este tema, me gustaría, al año que viene hablaremos de este tema, veremos cuál es la bajada de los recursos de construcción y cómo se cumple el plan de ajuste. Si los impuestos bajan, yo tenía otra pregunta para hacer. Según el INE, las personas paradas en Cheste en febrero ascienden a 780 personas. Un 1,69 más que el mes anterior, en enero. Quiere decir esto que el paro en Cheste está creciendo. Mi pregunta es, con la partida de 100.000 euros que se creó en esta legislatura, en este ejercicio, para medidas de creación de empleo y con los 30.000 euros de la paga extra de el equipo de gobierno, que también se quedó por acuerdo plenario, se destinaría a la creación de empleo, ¿qué medidas de empleo ha tomado este equipo de gobierno? Me alegra el nombre de la partida de 100.000 euros destinados a la destinados a favorecer la contratación de personal de nuestro municipio. Y en breve saldrá a será público las condiciones que tienen que regir para acogerse a esta medida, que lo que trata es de que sea más atractivo contratar a una persona de Cheste que contratar a una persona de fuera. Es la primera vez que un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Cheste, y precisamente ahora, que es cuando los datos del caso son los que son,
Constitución, por ejemplo, pero que tiene en sus oficinas a mucha gente, que conoce a gente parada, que, bueno, pues eso hace que acabe contratando a los conocidos de los trabajadores que ya tienen. Con esta medida lo que se pretende es que para los empresarios sea más atractivo contratar a una persona de ese tipo. Y para los empresarios también, por supuesto, será algo beneficioso. Respecto al dinero de la paga extra, como sabéis, el año pasado los funcionarios no cobraron paga extra de Navidad. La medida era una medida impulsada. Los no funcionarios tampoco. Impulsada por el gobierno central, que obligaba solo a los funcionarios y que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste voluntariamente decidió acogerse y no cobrar tampoco esa paga extra. El dinero de esa paga extra se destinó, como se dijo en el pleno, a la contratación de personal temporal para limpieza en las calles. ¿Vale? Y como se dijo, ni como se dijo. Tampoco se ha notado la limpieza en las calles. Y, a ver, voy a decir alguna otra cosa. Los datos del paro justamente hará un mes y poco, fui a la oficina de Chiva del paro para interesarme por la situación de los empleados en Cheste. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando allí en la oficina manifestaron que era la primera vez que iba a invitarle a la oficina del paro a ver cómo estaba la situación de su municipio? Y es más, me llamó la atención que fuera precisamente el alcalde de Cheste, porque según me dijeron allí, había municipios de la comarca que tenían datos mucho peores de paro que en los municipios. Sobre todo allí se habló del pueblo preparado por la crisis del municipio de Buñol. Y en nuestra plantilla, la plantilla del Ayuntamiento de
mañana y se ha hecho bastante rápido porque mañana es el último día para presentarlo en el Instituto Nacional de Seguridad Social. El Ayuntamiento de Cheste, junto con Comisiones Obreras y UGT y otros tres sindicatos, ha firmado un acuerdo que permite que los trabajadores de personal laboral de la plantilla del Ayuntamiento de Cheste mayores de 55 años puedan jubilarse de forma parcial y anticipada en las mismas condiciones en las que se hacía previo a la aprobación de la última modificación, con lo cual ya hay condiciones más ventajosas. Los sindicatos lo propusieron de la corporación, la corporación lo vio bien porque es una cosa positiva para los trabajadores, sobre todo hay algunos que llevan prácticamente toda su vida trabajando en este ayuntamiento y esta mañana se ha firmado ese acuerdo. ¿Vale? Si me permite, a raíz de lo que está comentando la alcalde, lo que tendría es para la contratación del personal que tendrá que cubrir estas jubilaciones, son jubilaciones parciales, ¿no? Vale, que tendrán que ser sustituidos por un trabajador de relevo. Vale. Yo lo que pido es que para la contratación de ese personal de relevo se abran unas bolsas con una baremación clara y que podamos estar en esa baremación. En la baremación del personal no podemos dejar los políticos, eso lo hemos dicho en diferentes ocasiones. La baremación del personal, la baremación no, en los tribunales de oposición del personal tiene que ser funcionario de los tribunales de oposición. Antes sí, desde hace unos años. Hablamos de la bolsa de trabajo. Pedimos participar en las bases y por lo menos tener acceso a la selección del personal que se haga, con la única finalidad de darle transparencia. Vale, levantamos la sesión, se abre el público. Yo creo que yo espera. El pleno de ahora comienza las intervenciones del público. ¿Tú vas a decir algo? Yo voy a hacerlo oportuno. Yo voy a hacerlo oportuno. Voy a hacerlo oportuno. Primero, el sistema de rehabilitación que llevo utilizando año y medio. Porque yo soy vecino de Chester, pero llevo 20 años fuera de aquí, es nefasto. Segundo, se trata muy bien a su suegra, que es una de las usuarias. Y se trata. No, perdón, estoy hablando yo, yo no te he dejado hablar de ti. Y a los empleados, a los empleados del centro de salud. Al resto se los trata como una mierda. Con perdón de la palabra. El sistema de rehabilitación de Cheste es nefasto. Con mayúsculas. Nefasto. ¿Alguna cosa más? Contestado a ti, voy a contestar a la señorita. La señorita, cuando vienes a pedir el trabajo, te dice que esto no es una oficina de empleo. Es cierto. No es una oficina. Y yo me llevo bien con ella, ¿eh? Al margen de esto. Al margen de esto, porque yo tengo una aprecio a ella, al margen de esto. Pero a nivel laboral tengo otras cosas que decir. Esto no es una oficina de empleo, es cierto. Pero todos los ciudadanos de Cheste tenemos derecho a tener un trabajo para poder pagar los impuestos que ustedes nos imponen. Mientras que ella ha tenido varios trabajos, aparte del ayuntamiento, se ha atrevido a decirle a una persona muy cercana a mi familia, que no voy a decir el nombre, esto no es una oficina de trabajo y he estado cobrando varios sueldos. ¿Sabes? Y te quiero decir que tendría que ser un poquito más humano. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que tenemos un problema con las ambulancias. La obesidad, y no por discriminación, trae muchos problemas. Muchos problemas de muchos sentidos en el que puedes intentar o tienes necesidad de utilizar una ambulancia, sino tú, tu madre, tu padre, tu hijo o cualquier familiar tuyo. Y dicho esto, si te he molestado, me disculpo, pero si no te lo digo, te viento. Vale. Ustedes han demostrado que el pasillo de rehabilitación al centro sanitario es este. Yo ya le pregunto, si usted nos hubiera gastado 213.000 euros para arreglar una cornisa en altavoz, 80.000 euros en un techado, un mercado que no sirve para nada y otro tanto dinero en un
pero no para hacer más bonito es este, sino para ayudar a su ciudadanía de salud. Evidentemente. Ya del mercado vale, ha costado 30.000 euros y el parking alrededor de 1.000.000 euros. Sí. Alrededor de 1.000.000 euros. Siendo parking, siendo escalera de ermita, plaza y acondicionamiento, casi 1.000.000 euros. Discúlpame, discúlpame si me equivoco. Siendo dichas estructuras que son las reales y no las que tú habías titulado, quiero añadir que ni una o ni el depósito. Ni la del mercado con el subterráneo, con el parking, ni la cubierta ha costado ni un céntimo del dinero de los impuestos que vosotros pagáis. Todas esas subvenciones, todas esas obras. ¿Y de dónde viene eso? Con subvenciones al 100%. De nuestros impuestos. De nuestro impuesto. ¡Que no sale del árbol! Va a ser positivo para que se dé la ambulancia, sí. La ambulancia va a estar. ¿Vale?
regular. Y bueno, ahora lo mismo. Que siento que es ridículo decir esto, pero siento que lo tengo que decir. Es un sentimiento personal, una visión personal, recalco que es personal, no poner en palabras de nadie, ni señalar ni nada. No quiero que nadie se dé por ofendido, ni por nada, pero por favor, todos por aludidos. No sé si os dais cuenta de cómo se ve desde aquí, de cómo se ve desde aquí las conversaciones allí. Cuando yo veo en televisión la Moncloa o el Congreso, a Rajoy, a Falcaba, tirarse los trastos de unos a otros, me pongo negra, porque sois los políticos los que tenéis que enseñar el respeto a los que os vemos, porque si no, quebráis nuestra confianza en vosotros y necesitamos ver eso reflejado. Si yo lo veo en Rajoy o Balcaba, me queda demasiado lejos para tirárselo en cara. Pero si estoy en el ayuntamiento de mi pueblo, en el pleno, viendo a mis concejales cómo hacen eso, me duele el doble. Entonces, os pido, por favor, recalco mi sentimiento personal, que nos toméis el respeto que nos merecemos, que no nos toméis el pelo con cosas como datos objetivos, que por Dios mío, los tenéis en las manos. Publicarlos, es una sugerencia, publicarlos en una pantalla que todos los veamos, poneros de acuerdo de que esos son los datos que realmente son y habléis sobre eso, porque yo que estoy aquí sentada siento que se me falta el respeto, se me toma por tonta, yo no sé de contabilidad, yo no sé de nada, me pierdo muchísimos pleos porque me puedo venir y yo aquí estoy más perdida que un burro en un garaje. Entonces, por favor, lo pido, me merezco ese respeto, ¿vale? También, por otra parte, veo que es inútil echarle en cara a otros pueblos, Sagunto, Buñol, me da igual, a otros pueblos, a otras legislaturas, cosas que se les han hecho mal, cuando vosotros, todos, sois los que estáis aquí para arreglarlo ahora. Yo, si me quise ir a estudiar a la universidad inglesa, yo no sabía hablar en inglés, no puedo echarles a mis padres en cara que no me llevaron a un colegio de habla inglesa. Tengo que ponerle unas narices y sacarlo más adelante, y me da igual lo que ellos hicieran. Entonces, por favor, os pido que se nos respete en ese sentido, porque realmente nos estáis truncando la confianza en la política y ni unos ni otros merecéis que eso pase. Se agradece gestos como traer pruebas de constructoras, traer pruebas de otra cosa que ha dicho ella, rectificar en errores cuando se pide algo, pero no que se echen los trastos ni que se intente serpentear a respuestas con te dicen algo, admitir los errores por un lado y por el otro, por favor. Porque si no, al final, no se nos tiene en cuenta. Pero esas pruebas son de las que ellos van a pagar. El primer pleno que vi en mi vida fue el pleno donde fui investigado.
seguido alcalde y al principio de la legislatura pasada para mí esto era un teatro, porque aquí yo tenía una relación con todos los concejales de la oposición, pero luego veníamos aquí al pleno y todos nos miraron como si fuera yo, la verdad que no lo entendía. Es cierto que el trámite, lo que veo, lo esencial de lo que hemos visto esta tarde es que hay asuntos que tienen que pasar por el pleno y se tienen que mirar. Pero desde luego lo que no voy a consentir, y lo enlazo un poco con lo anterior, soy muy tolerante, pero lo que no voy a consentir es que se digan cosas que no son ciertas o que se traten individualmente. Y ahí es donde yo tengo que poner un poco más, porque es cierto que la información es confusa, el lenguaje municipal es un lenguaje complicado. Son las preguntas que le voy a hacer. Y solamente una cosa. Lo que tengo preparado. Esa referencia a no me gusta. Aunque lo hagas a veces, realmente no me gusta esa referencia al pasado. Pero es que para entender, no es lo mismo que yo se pague a 100 días. Si teníamos de 80, que si teníamos de 20. No es lo mismo. Y entonces, quien me critica que pagamos a 100 días, yo le tengo que recordar de dónde veníamos. Y no me gusta, pero es que no es lo mismo. Porque si veníamos de 80, pagamos a 100, estamos perdiendo. Pero si veníamos de 1000, pagamos a 100, estamos ganando mucho. Entonces, en muchas ocasiones, para la gente tiene que saber dónde estábamos para entender el porqué se están haciendo las cosas así. Y ahí muchas veces eso se confunde con crispación y con enfrentamiento. La verdad, entiendo que los pleno no sean muy atractivos para el público, porque sí que es verdad que muchas veces nosotros cada día estamos trabajando en los asuntos que se llevan a pleno, nos familiarizamos con el lenguaje, sabemos de qué va, las explicaciones a lo mejor no son todo lo fáciles que deberían ser, pero la verdad que es complicado. Yo os he metido a todos en saco, con ánimo de no ofender a nadie, y a nivel de mala educación, no me tengo por qué referir a mala educación, simplemente son formas de lenguaje y eso, pero sí que por favor trabajéis en ese sentido. Y entiendo perfectamente que el pasado influye en el futuro, en eso no tengo ninguna duda, pero es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay, ¿vale? Entonces es como, no sé, vosotros sois los que nos tenéis que solucionar de alguna forma nuestros problemas, entonces que por favor echéis un ojo en eso, y que por ejemplo, más que al pasado, a otros partidos políticos, que le pidieran explicaciones a Esperanza Aguirre de lo que hacía Gallardón, en vuestro propio partido político. No hay color. Dentro de un partido somos personas y cada uno que se pone ahí tiene diferentes opiniones y tiene diferentes comportamientos. Con lo cual, con lo que se hizo, con lo que se hace y con lo que se hará, cada uno responsable de sí mismo. Dejar de justificaros todo, ¿vale? No hay otra diferencia solo. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Vale, ayuda a todo el mundo que quiere ella. A ella se le dan los criterios.
será porque ustedes les han dicho que no les pasen, porque yo no le paso a ella, porque este es el necesitado de salir. Se ha dicho que no le pasa, y por eso no va a hacer las partidas. Lo han dicho usted, de los problemas. Usted ha utilizado la palabra, que lo utilizan muchos, yo pagué unas facturas. Eso fue esta rectificación la que tenía que hacer, porque usted lo pagó. Lo pagó el ayuntamiento. Limitada. Salen en el cambio de cómo se pregunta los servicios sociales y lo que acaba
Lo primero, hay unos criterios que no me los invento yo y no se los inventa tampoco ella, porque justamente ahora aquí tengo muchos criterios y grado de capacidad para la prestación de actividad, situación de la familia, apoyo familiar. Un informe que tiene la trabajadora social profesional, que yo no entro y soy la concejal de la responsabilidad de servicios sociales. Entonces, aquí hay gente que sabe que han venido a mí y me han dicho, o hay que darle una ayuda a tal persona porque me ha dicho que no se la da. Y yo le he dicho, si se lo he explicado porque no se la ha dado. Y luego esa persona que está aquí ha venido y me ha dicho, tenía razón. Hoy mismo he tenido un caso de una persona que ha ido a servicios sociales, ya ha ido al colegio y le ha dicho que no le daban la ayuda a su hijo para llevarlo a cierto sitio que tenía que ir a sanidad precisamente. Porque en este caso lo voy a decir, las personas del centro educativo iban a recoger dinero para que esa persona pueda ayudar a su hijo. Porque quiere, perdón, por la trabajadora social no le daba el dinero. Yo llamaba a Tere, no era verdad, porque yo sabía que no era verdad. Y he llamado al colegio y he dicho, oye, no, eso no es verdad, pasa esto, y ¿por qué van a ti, Ángel? No dudo de que a ti te hayan de decir eso, pero digo yo que no es verdad, que no cumple los requisitos están en el informe. Yo he dicho eso. Sí, sí, has dicho. No. Has dicho eso. He dicho que el señor alcalde ha dicho, perdón, que la partida de ayuda social se había recortado porque la asistente social no le pedía ayudas. ¿Dónde está la ayuda de dependencia? La destinamos para la que corresponde
que lo estamos haciendo también mal. No se puede traspasar fondos entre los programas subvencionados. No se puede traspasar fondos en servicios sociales de una partida a otra. Por lo tanto, si esas personas tienen la dependencia y no tienen la actividad de domicilio, no hay 40.000 euros, ese dinero no es nuestro. Y si yo se lo diera a una persona y luego se la tuviera que quitar, si yo se lo diera a una persona que no le corresponde y luego voy y se lo quito, por lo menos a mí se me caería la cara de vergüenza de darle ese dinero y decir luego que viene otro. Pero no es necesario que la cara de vergüenza de hacer jardines que no funciona. Puede ser que este servicio esté subvencionado, pero también puede el ayuntamiento decidir. No, se utilizar puede. Esa partida de 40.000 en vez de una. La partida está dotada con se puede traspasar. No, ¿puedo hablar? No gastes la David. Compórtate que nos iremos a las 4 de la mañana, tío. Relájate un poco. Que mañana me levanto a las 6. Déjanos a los demás un poquito. Ya, pero es que si no. Yo voy a decir una cosa y me voy ya. Esta partida dotada con 40.000 euros no dice de dónde vienen los fondos. Es diciendo, no, pero perdona, si esa subvención viene y no la habéis sabido difundir. ¿Cómo se llama esta partida? María Luisa. ¿Cómo? Luisa, pero David, compórtate, por favor. Siempre es bueno tener un punto de referencia atrás, pero siempre y cuando sea un punto objetivo. Lo que no podéis pretender es buscar el punto de referencia atrás siempre con el y tú más, que es un poco lo que se ha hecho. Ya ha salido por aquí el tema. Por ejemplo, Buñol. ¿Qué puñeto pinta en un pleno de Cheste? Buñol. Lo que haya hecho Izquierda Unida o el PP o el PSOE en Buñol de nada afecta a la corporación de Cheste. Opino. Hayan hecho lo que hayan hecho. ¿Cómo que no? Pero ya donde está en Cheste o en Buñol. Ella es o ellos son concejales de Cheste, no de Buñol. Por Izquierda Unida, si queremos. Izquierda Unida puede hacer una cosa en Cheste y otra. Pero eso será su partido, eso en todo caso será su partido, serán sus respectivos partidos los que dirán que no cumplen con un programa electoral, unas directrices de partido. Esto, por ejemplo, luego lo malo también es que se pueden presentar los datos de forma muy contradictorias. Ante un hecho objetivo como puede haber sido la revisión catastral que antes se comentó en el año X, el hecho objetivo es que se hizo la revisión, luego podemos ver si fue acertado o no, evidentemente nadie tenía la bola de cristal. Sí, pero por ejemplo, nuestro presidente de gobierno, señor Rajoy, ha venido a corregir el posible error que ellos cometieron, y es que en la aplicación de su Real Decreto ya se establece que dependiendo del año de la revisión catastral, así era la subida de este año, ¿sí o no? Luego entonces, el posible error, creo que hasta, a lo mejor en el fondo hicieron un favor, aun siendo voluntaria, porque si no habrían subido más este año. Claro, pero es que a lo mejor Rajoy también se equivocó al tomar esa medida, igual que se pudieron equivocar ellos. Luego todo es relativo. Y luego también en tiempos de crisis es una pena que para saber el paro en Cheste tenga que ir a la oficina de Chiva. En Foro Ciudad, todos los meses, sale publicado el paro de toda España, Cheste incluido, Cheste, Chiva, Godelleta, Buñol,
separado además por edades, por mujeres, por hombres, por profesiones y por todo. Lo podéis tener todo, o sea, no hace falta. Está en Foro Ciudad. Lo puedes ver al día. Es una pena, o sea, que después de tanto eso, ahora se presente como una cosa extraordinaria ir a la oficina. Habla tú si quieres. O sea, se puede tener. Y por el otro lado, pues dar un poco la enhorabuena por la adopción de la medida, que juntamente con Buñol, con Chiva, con Godelleta se ha tomado, de ir adelante en la protesta, esa. Como ya de todos es sabido, el gobierno de Castilla-La Mancha ha reculado su famoso decreto de los recortes y ahora solamente falta que, además de poner la ambulancia, se nos quiten los recortes valencianos también. ¿De dónde es? De Godelleta. A ver, como coordinadora, soy miembro de la coordinadora que ha convocado esta concentración. Ahora Javi Riray, no es que me tengo que ir que mañana trabajo, os leerá unas preguntas y tal. Se os ha mandado la moción a todos. Se os ha convocado a las concentraciones, se os ha puesto en el ayuntamiento, en el Facebook del ayuntamiento. Se os ha presentado un registro de entrada pidiendo si querías colaborar con fotocopias, carteles, nos dejáis entrar en el balcón para grabar desde arriba la computación de un vídeo. No sé, nos ha contestado ese registro. Se pidió un mando también, no se nos contestó en el registro de entrada. Y entonces ahora vemos que con una moción de urgencia, una moción presentada, que podéis haber leído, haberlo admitido y haberlo aprobado, ya me quedaron muy bien, vemos que por una parte, en notas de prensa, decís que sí, que estáis muy en contra de los recortes y luego todo lo más apuntado, no sé, apuntáis el dedo de la gente. Decís que no es la manera de hacerlo, pero hemos tenido que hacerlo para que se note algo de compromiso. No choca. Parece que no estáis muy acostumbrados a que la gente os diga cosas. Somos nosotros los que votamos. Nos buscáis siempre cada 4 años para los votos y luego os parece que os moleste que la gente opine o que haga manifestaciones o que intente solucionar los problemas que tiene, que le preocupan de otras maneras que parece que los políticos no saben resolver a tiempo. Y nada, que estabais invitados a venir a explicarnos si os equivocábamos, que no, sabíamos que era 12 horas. Pero si querías algún matiz, o que no llega a este pueblo, tal, podrías haber venido explicándolo y que la gente no se hubiera preocupado. Porque lo que parece es que hayáis, no sé, por una parte pienso que habéis intentado esperar a ver si no había mucha gente, o tenéis miedo, o por otra parte pienso que estáis esperando que la gente se cabreara y se equivocara y dijerais, ¿veis? Os estáis equivocando, os han manipulado. Es que os han manipulado, no sé, es que no sé qué pensar, la verdad. De todas maneras, pienso que habéis explicado. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo tenía que decir. Y ya de paso, bueno, lo que quiera, pero me gustaría que Javi le diese lo que decía. Una cosa, y la propuesta que la gente, de la gente se yo personalmente no he visto ninguna invitación, yo personalmente no he visto ninguna invitación a explicar a esto de la plataforma, de la forma de la asociación. Sí que es cierto, pero que le dijeron que una persona de ustedes había preguntado algo de un mando. Yo bajé a las personas que se encargan de que recogen los papeles donde la gente entra al mando, me dijo que de la plataforma no había ningún mando. Por registro de entrada. Lo siento. Registro de entrada. Bueno, pues. Hace unos 10 o 12 días. Ahora, claro, en mi turno. Vale. ¿No os habéis entrado? ¿En serio me estás diciendo que no habéis entrado? A mí no me ha entrado. ¿Quién estaba presentada hace 3 días? Y no me habéis entendido para qué pasar. Preguntas. ¿Apoyaré una manifestación según quien convoque? ¿Quién convoca? No, yo no he dicho eso. Sí, lo has preguntado. Si lo veo, he dicho, si lo
según quien convoque. ¿Has preguntado quién convoque? Está grabado, ¿eh? Mañana pasado está en YouTube. ¿Quién la convoca? Y luego has dicho si era el todo legal, bien. Oficialmente y tal, y a nosotros, bueno, a mí, yo creo que a todos nos da la impresión de que hemos llegado a llegar a este punto para que vosotros os comprometieseis, para que acabarais con ¿Habéis informado? Porque en Muñoz sí que se hizo una charla explicando que había salido la consellería, pero vosotros no. Era Manolo. A ver, Rosa, tú eres concejala. Además de ser concejala, eres Rosa. Además de ser concejala, eres ciudadana. Es que mi trabajo es... Disculpa, es que además de concejala, es lo que te están pidiendo. Es lo que te están pidiendo. Además de concejala, eres ciudadana. Y tienes que estar informada de lo que ocurre con concejala, muchísimo más. De lo que está ocurriendo en toda la comarca. Y en toda la comarca es un clamor el tema de las ambulancias. No me imagino que ahora, disculpa, porque no nos habíamos enterado porque me llamó un correo de Javier. Por supuesto que no. No son maneras. Si se cumplen las cosas como tienen que ser. Pero que ellos no se tienen que mover. Ellos no se tienen que mover con la manifestación, sino haciendo las cosas bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Qué es oportuno para que la señora contestara? No, David, tú ya has hablado. Tú al próximo pleno. Quieren hablar contigo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, quien sea, le va a pasar lo mismo.
que no contemos con las ambulancias, que mejor dicho, tendría que llamarse ambulancia. El segundo paso es lo que se llamaría la ambulancia de soporte, soporte vital, soporte bravo también. Bueno, ese tipo de ambulancia aparentemente muy interesante, muy buena, es una ambulancia que lleva un chofer y una persona que es un, ni siquiera es un enfermero, un ETS, es decir, es una persona que ha hecho un curso de sanitario, típico algo de Cruz Roja. Por tanto, cuando maneja los elementos, sabe mucho menos que un enfermero, y eso es el soporte vital. Por tanto, cuando yo tengo que pedir soporte vital, lo hago para aquella gente que realmente está relativamente bien. Esa es la que nos encima, estamos y nos la van a quitar encima, ¿no? Porque también reducido. Es decir, que estamos hablando de que nos van a quitar el pan, la mortadela del pan incluso, ¿no? O sea, menos todavía lo que teníamos, ¿no? Por tanto, no es un lujo que tenemos, es lo mínimo de lo mínimo. ¿No llevan desfibriladores esas? Adelantaré, ¿sí? ¿No llevan desfibriladores ni nada, ni desfibriladores siquiera? No, lleva el equipo, pero el que te atiende es uno de los tipos puros. Vale, pero lleva el equipo de desfibrilador. Puede llevar desfibrilador, algunas no lleva, puede llevar oxígeno, algunas un poco. Pero lo curioso de todo esto, lo que quería aportar un poco, ya que se va a luchar, que se lucha más, es que tenemos otro servicio, que son las famosas crisis ambulantes, que eso sí que son equipos completos, de emergencia, etc. Si yo tengo un problema, yo como médico de urgencia, yo como médico puedo atender una urgencia. Si tengo una enfermera al lado o un enfermero, mejor todavía. Si yo pido una ambulancia, un soporte o alguien, es porque sepa más que yo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene una UCI con un especialista en urgencias, a veces, por supuesto, yo asumo que sabe más que yo en urgencias, y por tanto vayamos que viene, pero lo curioso lo digo porque el siguiente paso, y esto no es un bulo, es una posibilidad que se está estudiando, es que no todas las UCIs vengan a un médico. Es decir, que venga un enfermero cualificado de urgencias, pero sin médico. Estos son los propios médicos de la UCI lo que están diciendo. Ojo que nos van a recordar si no recuerdo. En ese caso yo digo, porque quiero llamar a una UCI, si estoy yo con atención. Porque cuando llamo a una UCI viene y va, se va muerto un enfermo. Tarda muchísimo en venir, porque claro. Entonces, ya que se va a pedir un poco que se ponga todo esto sobre la mesa, digamos, y tal, primero, que seamos conscientes de lo que teníamos antes, no cubre el expediente, más y menos luego cuando tenemos ahora los peces en Manises, que creo que todos sabemos lo que está pasando con los peces en Manises, por tanto no hay la atención, está recortándose la atención y cada vez más problemas en las urgencias, por lo que los profesionales lo están diciendo, porque están, digamos, desbordados con el tema. Por tanto, peligro al sistema de urgencias. Si nos quedamos como antes, no nos quedaremos mal, pero tampoco es muy bueno, y sobre todo, cuidado con nuevos recortes. Una cosa, el tema de... yo diría que si alguna persona, algún médico que pueda darnos con seguridad y aportar datos de esta institución que habla de la consejería, porque decir me han dicho que he oído, así no podemos estar en ningún lado. No, sí, ver, que podemos, sí. El médico puede decir yo. ¿Cómo? El médico te puedo decir yo. Si yo un médico que viene en la UCI, en la propia ambulancia de la UCI, de cuidados intensivos, te dice, bueno, hoy me has podido llamar, yo puedo venir, pero puede ser que el próximo día no pueda venir. No, pero que no lo puedes decir por eso. Yo lo que no puedo hacer es decirle a esa persona que trabaja para una empresa, ve y denuncia a la empresa. ¿Pero en qué se basa? Se basa en que se está manejando esa posibilidad para reportar posiblemente al servicio de urgencias. Yo lo apunto, es decir, si lo comentáis, si lo preguntáis y alguien dice. Eso no se hace, eso se ha rechazado ya. Eso es imposible. Al consejero no le puedo decir. En mi pueblo dicen que se está. No, sí, le puedes decir, perdona, le puedes decir, mi doctor Miguel Ángel Sánchez Quiñones Pérez, médico de Chiva Cheste, comenta que hay la posibilidad, o que le han comentado a otros compañeros médicos de servicios de urgencias, la posibilidad de que esto llegue. ¿Es posible o no? Si dicen, no, eso es imposible. O sea, se abrió su día, pero se ha recortado totalmente. Imposible. Maravilloso. Pues se está estudiando, se está pensando. En ese caso, yo os diría que, por favor, digáis que eso no. Que no se os ocurra. Prefiero que apoyéis las circunstancias. A lo mejor no ocurre, ojalá, porque
Yo creo que la cara de blanca que quede yo y los compañeros se nos queda cuando nos dice a alguien, esta mejor no voy a venir. Vale. Lo digo por eso. Sara, que esto es vuestra competencia, es lo mismo que creo que ha dicho Rosaura cuando iba a pasar lo del tema de las ambulancias. Se dice, claro que no es ninguna prueba factible para ir a un conseller o empezar una organización, pero es que es vuestra competencia investigarlo, porque nosotros no tenemos armas, ni sabemos los sitios, pero ni sabemos. Por eso mismo será que lo quiero investigar y encontrar con otras cosas. Perfecto. Pero no digas que la palabra de un médico que le ha dicho otro médico o que se ha comentado en el sector médico no sirve de justificación para ir a un conseller. Claro que sirve de justificación, porque cuando lo de las ambulancias de las 12 horas lo sabíamos todos, en el gobierno no se sabía, porque aún no se había programado oficialmente, con lo cual, por favor, investigadlo vosotros. Pero me ayudaría mucho que me pase información al respecto. Sí, 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 total. Sí. Bueno, a ver, yo creo que es el bueno, voy a hacer un tema que creo que esta sala y toda España, si me escucha, estoy de acuerdo con decir. Siempre estoy hablando de recortes, y siempre recorté la sanidad, recortáis la energía, recortáis lo que a vosotros os interesa. Cuando en realidad lo que yo pienso que deberíais recortar es vuestros salarios de todos los hospitales y colectivos de toda España. Porque yo creo que con 1.000 euros y algo, pues lo que yo ¿cuánto crees que tú me llamas? 3.000. No, a lo mejor la recorto para bastante más que hay en todo el mundo. La electricidad toca los 3.000 euros. ¿Cuánto crees que tú me llamas? 3.000. Que no utilice esa fórmula, pero bueno, esta fórmula
es igualmente radical. Bueno, lo primero deciros a todos, no sé si hoy os ha parecido un pleno excesivamente conflictivo por parte del público tal. De verdad, deberíais estar agradecidos a la gente de este pueblo porque me hubiera gustado veros a todos el lunes en el pleno de Chiva. En serio, ¿eh? O sea, allí hubo carros, carretas, cañones, hubo de todo. Segundo, Polo, mírate bien las cifras de la prima de riesgo, el déficit que hoy ha tirado para atrás la Unión Europea, el que publicó Montoro. Mírate, compara de 2011 a hoy y verás como la prima de riesgo está mucho más alta, tenemos 1 millón más de parados. El déficit, sumando el rescate a la banca, que es un rescate a España, está 2 puntos por encima del que dejó el innombrable. Sí, sumando la ayuda a la banca. Para mí, perdona, innombrable para ellos, porque si lo nombro le van a echar las culpas de todo, ¿eh? Pero miraron las cifras en 2011, cómo estaba y cómo está hoy. Y un año después, o un año y poco después, estamos mucho peor. O sea, que Rajoy no es un milagro. Y las medidas que está tomando nos llevan a la ruina. ¿Por qué? Porque si hay paro, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay ingresos en las administraciones. Si no hay ingresos en las administraciones, no hay servicios, ¿eh? Y eso lleva a más paro, a menos consumo, a menos ingresos, a menos servicios. Que, por cierto, los estoy regalando a los amiguitos, porque son amiguitos. Todas las privatizaciones que estoy haciendo es a amiguitos, ¿vale? Segundo, la Avenida Castilla. Primero, está a mitad hacer. Segundo, no pusisteis ni un imbornal en las aceras, sabiendo que cuando caen 4 gotas se inunda la parte del Bar Castilla, la parte por donde yo vivo. Y lo sabéis. Y no pusisteis ni un imbornal. Tercero, los adoquines se están hundiendo. O sea, no digas, mira el Google Maps, arreglad lo que está mal hecho y se hace bien y ya está. Y por eso ya está. Ahora empiezo con preguntas. Primero para el señor alcalde. El pasado 27 de febrero, cuando se terminó el pleno, estaba yo aquí hablando con María Ángeles y David, viniste hacia mí y me recriminaste. Y a mí me recriminaste que no habíamos contado con vosotros para la concentración. A lo que yo te dije, mira, si el megáfono es mío, podías haber venido a hablar, que tenías tú no libre de palabra. Pero bueno, para evitar caer en el mismo error de no contar con vosotros, perdona, el día 7 de marzo os envié a todos, a Rosa, al Ayuntamiento, a Carmen y a María Ángeles, un correo electrónico, pues informándoos de que se iba a iniciar una campaña de recogida de firmas y que nos gustaría contar con la colaboración de todos, incluido el Ayuntamiento, sobre todo el Ayuntamiento, para que el secretario validase esas firmas como fedatario público para llevarlas a Consellería. Me respondió María Ángeles, me respondió Carmen, están recogiendo firmas y no me respondió ni el Ayuntamiento ni nadie del PP y no me habéis respondido. Un correo electrónico de 7 de marzo, ¿vale? Bueno, pero si... Pero si yo mando uno a Chesteam, al correo de Rosa, y otro a cheste@gva.es, lo mínimo, pues hablas con el funcionario y... Vale, pero ¿le llega o no le llega? Hablas con el funcionario y le dices, oye, estos correos, por favor, házmelos llegar porque me ponen la cara color en el pleno. Porque desde el día 7 de marzo al día de hoy, sin haber contestado este correo electrónico, después de haberme recriminado lo que me recriminaste ahí, tiene narices. Segundo. ¿Eh? Bueno, al correo electrónico que tenéis en la página web del Ayuntamiento como correo del Ayuntamiento. Segundo, el día 14 de marzo se presenta un registro de entrada. Se informa de la campaña de recogida de firmas, el 14 de marzo, Se informa de la concentración de protesta aquí. Se informa de que se va a publicitar con megafonía propia y se solicita al Ayuntamiento cosas bolcheviques y revolucionarias. Que facilite recursos de impresión a la Coordinadora Comarcal por la Sanidad Pública, una fotocopiadora. Que informe diariamente a la población de la convocatoria de la concentración de protesta del próximo 27 de marzo a partir del próximo día 20 de marzo mediante bando municipal.
que es desde el 20 de marzo, en el bando, decir, se informa a la población que el día 27 a tal hora hay tal, ¿vale? Escucha. Eso va en el registro de entrada del 14 de marzo. Que el Ayuntamiento de Cheste permita a miembros de la coordinadora el acceso a los balcones para grabar, espera. Y luego, para realizar grabación audiovisual. Y luego que se dé respuesta a este escrito a la mayor brevedad posible, debido a la cercanía de los eventos que se van a realizar, incluso si quieren vía email, vía correo electrónico, que es escribir, oye, pues sí, pues no, y ya está. Presentado el 14 de marzo, y te lo... Aquí lo tienes, está publicado en internet, lo tenéis en el Facebook del Ayuntamiento, y ya mandarlo por correo electrónico, pues no os lo voy a volver a mandar porque no respondéis. Yo no he pedido nunca ningún bando. Normalmente cuando la gente quiere que se esté hecho un bando, se viene y se rellena el texto del bando. O sea, no podemos inventar nosotros que lo que se va a decir por el altavoz. No, que está claro. Entonces, pedirles ahí al comprador, que hay dos personas listas que quieres que se diga un bando y le escribes el texto tal cual se pide. Mea culpa lo del bando. Y el resto de puntos del registro de entrada, desde el día 14 de marzo, desde el día 14, sin responder, informándose de una concentración en la plaza del Ayuntamiento para hoy, desde casi 15 días, 2 semanas, sin responder a un registro de entrada. ¿Y por qué no lo veis? ¿Qué pasa? ¿Que no os los mandan? ¿Que no os los dan? ¿O que no los leéis? No, es que ha venido un loco y ha presentado un registro de entrada. Estamos a 27, no 14, no es excesivamente viejo. Pero, por favor. La Ayuntamiento recibe 8.000 registros de entrada al año. Y nadie los filtra. Del tema, 8.000 registros de entrada al año. ¿Y diarios qué son? ¿25-30? ¿25-30? Subir al balcón del Ayuntamiento. ¿No? ¿Hay alguna vez que una asociación pide un proyector, pide un salón? Si tienen una fecha de utilizarlo y no lo tiene, viene y insiste. Porque muchas veces pasa esto. Que creemos que hace dos semanas del registro de entrada, pero en este Ayuntamiento ya entran 8.000 registros de entrada. ¿Pero que 8.000 al año cuántos son diarios? Son 20 o 30, no son más, vamos, que... Pues a ver qué... Pues mira, esto es para el 27, toma, para este que es para dentro de 3 meses, lo guardo un poco, ¿vale? Y es lo que te digo, y correos electrónicos, el que tenéis en la página web es cheste@gva.es. Es el que tenéis en la página web. Pues lo cambiáis, se actualiza y se cambia. Ahora que no se cuelga la página web y que se actualiza, me parece perfecto, ¿eh? De todas formas, volveremos a insistir, os mandaremos el pliego de recogida de firmas. Respecto a lo de que el secretario del Ayuntamiento valide jurídicamente las firmas como fedatario público, ¿lo vais a hacer? ¿La tiene el Ayuntamiento? ¿Tiene esa capacidad? Pero vamos a ver, que el DNI... El DNI y la población coinciden con la persona. De todas formas, os pasaré la reglamentación porque tiene que dar fe y validez de las firmas que sean válidas. Evidentemente, las que no sean, no tiene que darla. Sí. Y que me meta en la cárcel. Otra pregunta para el señor alcalde. ¿Por qué no se ha informado a la ciudadanía sobre lo acontecido en la reunión mantenida con el director general de Servicios Sanitarios de la Consellería de Sanidad
el pasado 5 de marzo, ninguneo incluido al alcalde de Buñol, porque para emitir las noticias de prensa y para hacer llamadas a emisoras de radio para poner verde a este señor, sí que estuvo el PP de la comarca rápido. El PP de la comarca, no he dicho el de aquí. He oído las declaraciones de Sagrario Sánchez como portavoz del Partido Popular de la comarca en Radio Buñol y he leído la nota de prensa que emitió el Partido Popular de la comarca a la prensa comarcal. Y está ahí. Información sobre la reunión fue que estaba ahí, que vale, que bien, que las cosas se pueden cambiar, pero que hay que mirarlo, y esa es la única información que salió. No se dice nada en esa nota de prensa de lo que se habló de, ¿cómo era?, lealtad institucional. No se dice nada en esa nota de prensa. No es que nos han pedido lealtad institucional, o es que nos han pedido esto. De eso no se habla, pero se habla lealtad institucional, sí señor. Eso lo saco de donde lo saco, de lo mismo que saqué en septiembre lo de los recortes sanitarios yo también, igual que lo sacaron allí. No, sí, está claro que nunca se habla de lealtad institucional. No, que nunca se habla de lealtad institucional en esos sitios, ¿vale? Entonces, la pregunta es por qué no se informó la ciudadanía ni de esa reunión ni de lo que se había hablado aquí. Yo qué sé, en el Salón de Plenos, en la Casa de la Cultura, si iba mucha gente en el pabellón, que es bastante grande. Y decir, mira, no, es que no sabemos nada, no sabemos nada. 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 Es que te lo digo, David, que yo soy alcalde de aquí, y quitan un soporte vital básico, que es nada, ya lo ha dicho aquí el doctor, es nada, y me voy de la mano con todos los alcaldes de la comarca, de todos los partidos políticos y concejales, y me voy a la puerta del conseller y hasta que no me traiga la ambulancia para acá no me muevo de allí. Y si hace falta me llevo al pueblo detrás, ¿entiendes? Y es que, no, Javier, no, aquí el problema que tenemos, que tenemos nosotros, porque vosotros no lo tenéis, el problema es nuestro. Nuestro problema es que veis allí con muy buenas palabras y con muchas palmaditas. ¿Cuándo deberíais pegar puñadas arriba de la mesa? Justamente en esta reunión el director general se llevó varios comentarios y críticas que no se habían acostumbrado a llevarse. Pues si hubiera estado yo, se habría llevado alguno más. Llevamos un mes y no lo ha mirado. Claro, no lo ha mirado. Mira. Es que yo no me vuelvo sin la ambulancia. A pegarle, a llenarle la casa de cartel. En su casa no, en su despacho. Pero yo voy a su casa si hace falta. No tengo ningún problema. ¿Qué plazo tenemos? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué medidas?
Mira, David, ¿tú quieres estudios? Yo, no, no, ¿quieres estudios? Ellos, según ellos, han hecho un estudio y dicen que no hace falta el soporte vital básico, que nos han robado. Robado, que no se usa. Vale, el estudio que no ha visto nadie. Que no ha visto nadie. Yo no lo he visto porque no lo habéis publicado y no lo puedo rebatir. Vale. Recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, un servicio vital básico cada 25.000 habitantes. Somos 60.000 y si ya contamos Millares, Montreux y tal, saltamos ampliamente de los 75.000 empadronados. Tres o cuatro para aquí. Tres o cuatro. Un estudio muy bueno, basado en datos de la Consellería de Sanidad. Buenísimo. Os recomiendo la lectura. 297 páginas creo que son. Sí. No lo voy a leer. Voy a poner las conclusiones. Son datos de la Consellería de Sanidad, ¿eh? Los que manda la Consellería al Ministerio de Sanidad. El informe, el estudio, es un estudio, se llama Cuestión de Vida o Muerte. Y llega a la conclusión, contrastando los datos que manda la Consellería de Sanidad con otras consejerías del resto de comunidades autónomas, que en la Comunidad Valenciana anualmente mueren 2.700 personas por culpa de las deficiencias en los servicios sanitarios. El conseller dijo que eso era mentira y que los iba a denunciar. Y los que hicieron el estudio le dijeron, denúncianos si eres valiente, están esperando la denuncia. Eso es de UGT, es uno de UGT, se llama Cuestión de Vida o Muerte, el informe. Leeroslo. Estáis jugando con la vida de la gente. ¿Entiendes? O sea, es que a mí me da igual saber en qué se gasta, o hoy mismo, que solo ha habido una votación o dos votaciones con la moción de urgencia que ha presentado María Ángeles. ¿Eh? Vamos a ver, si está claro que cuando votéis algo, vosotros si vais a votar a favor, vais a ganar. Hoy lo importante era hablar aquí de la vida de la gente. Ahí fuera hoy había 150, 200, 300, no lo sé, la gente que había. Y el otro día casi 90. ¿Eh? Y la gente se preocupa por esto y no dais respuesta. No, dais respuesta. Aquí hay personas que llevan recogiendo firmas más de 2 semanas. Y vosotros, pues, nada. Ahora tengo que mirar si el secretario puede validar las firmas. Te lo digo yo. Míralo. Una de las funciones es validar firmas, en recogidas de firmas. Pero con aquel señor, ¿para cuándo? ¿Para dentro de 4 o 5 meses? ¿Cómo le hacen a la plataforma prehospital? Que los emplazan de 3 o 4 meses. Bueno, ahora tengo preguntas para la concejal de Sanidad. Es que no me gusta la palabra concejala, no me llena. Creo que concejal es... concejal no es... No sé, pero bueno, no me acabo de acostumbrar, ¿eh? Y estoy a favor de la igualdad en todo, pero no me acabo de acostumbrar. ¿Qué servicios sanitarios tenemos actualmente en la comarca, en los ambulatorios? Pues médico de familia, pediatría, extracción de sangre, aquí rehabilitación, ¿no? Y matrona. ¿Hay alguno más? Vale, te voy a preguntar, ¿hospitalización domiciliaria tenemos? ¿Hospitalización domiciliaria tenemos? ¿Psiquiatría domiciliaria? ¿Pruebas teledermatológicas a fin de detectar cáncer de piel y otras afecciones? ¿Urología o internista o optometría tenemos? No. Pues la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Sanitas diga que esos servicios se están prestando en la comarca, en los ambulatorios de la comarca, y le lleve informe a consellería diciendo que estos servicios se están prestando, cuando no se están prestando, el conseller no tiene ni idea?
en Chiva no, aquí tampoco. Al 90%. Al 90%. Al 90%, y mañana te lo confirmo, y mañana te lo confirmo al 100%, que no se están prestando muchos de estos servicios que dicen que sí se están prestando. Y ya nada, porque esto ya lo he resumido todo. Ah, sí, sí va a haber más recortes sanitarios. Y se va a pelear porque no haya. Y si hay, se comprometen a dimitir. A dimitir, no digo de alcaldes ni de concejales, a dimitir de su partido, que es el que nos está machacando a recortes, como han hecho otros concejales de su partido en otras poblaciones. De acuerdo, no hay más preguntas, señoría. Gracias.
partido, o dídense ustedes, o los demás, de que esto funciona. Porque la joven lo ha dicho clarísimo. Yo sé que es propuesta, es pasar de una nueva española a tal. Pero otra cosa, somos capaces de arreglar la clima de que es Chipre. Y aquí no avanzamos en eso. Y eso es lo fundamental. Porque aquí, Apache, y cosas de esta que arregla bastante. Vale, una cosa. Eso es mentira, eso es mentira, no mientas, se creó el evento de la concentración del 27 y punto, y se han creado eventos y de concentraciones, punto. A ti no, a vosotros no se os ha dicho nada, a ninguno, pero de nada, ni se os ha puesto de nada. En el Facebook del Ayuntamiento no acuses a miembros de una coordinadora cuando es mentira. Lo único que ha hecho algún miembro de la coordinadora es completar el bando municipal y poner que de 8 a 8 no se ponga enferma la gente porque solo hay una ambulancia. No, pero es que faltas a la verdad, David, y lo sabes. No hay ningún fin político. Y actuando de la forma que tú quieres, actuando de la forma que tú dices, lleva la plataforma Prehospital Comarcal con reuniones, con charlas, con promesas y promesa tras promesa, y ya desde 2007 lleváis, porque ahí sí que lo lleváis, incumpliendo la promesa, y la lleváis los de aquí también.